Muchísimas gracias a nuestro compañero Samuel Guzmán. Colorido reporte desde allá, desde Samaná. Mucha gente disfrutando de las costas, de la playa, del calor y del buen clima. Nosotros seguimos con más informaciones. Es que en su primer boletín del operativo Compromiso por la Vida Semana Santa 2021, el Centro de Operaciones de Emergencias reportó la muerte de 6 personas en accidentes de tránsito, varios intoxicados por bebidas alcohólicas y alimentos. Maciel Durán nos cuenta que las autoridades reiteran el llamado a la prudencia y garantizan que mantienen reforzadas las vías donde se producen el mayor número de accidentes de tránsito. El mayor general retirado Juan Manuel Méndez informó que desde el lanzamiento del operativo se han registrado 18 accidentes con 20 personas afectadas y 6 defunciones. En los accidentes de tránsito, 3 involucran motocicletas, 5 vehículos livianos y un atropellamiento. De estos accidentes, 4 ocurrieron durante las 3 horas del libre tránsito. De los accidentes registrados, 13 involucraron motocicletas, 5 vehículos livianos y un atropellamiento. De estos accidentes registrados, 18 ocurrieron en autopista y carreteras. De los 37 accidentes de tránsito, de los 18 accidentes de tránsito, 4 ocurrieron durante las 3 horas libres de tránsito y 1 durante el toque de queda después de las 10 p.m. Asimismo, autoridades de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre informaron que investigan estos hechos y que mantienen una estricta vigilancia en puntos vulnerables. Es un interés de nuestro director que se cumpla con todas las normas establecidas para este operativo, con el fin de reducir y prevenir accidentes de tránsito, para evitar que continúen sucediendo casos lamentables como el que pasó en Barahona. En el marco del operativo Compromiso por la Vida Semana Santa 2021, que inició la tarde del Jueves Santos, el COE informó que varias personas resultaron intoxicadas por alimentos y alcohol. La Defensa Civil ha realizado 16 asistencias durante el Jueves Santo, de las cuales 11 fueron realizadas en las diferentes provincias, 4 en la playa de Boca Chica, consistente en cefalea, trauma, hipotensión arterial, intoxicación alcohólica. Detallan que han realizado 3.421 asistencias viales al público, 1.928 asistencias médicas, el rescate de 12 personas en alta mar y la entrega a sus padres de 6 menores extraviados. Se recuerda que este operativo inició ayer a las 2 de la tarde y culminará el próximo domingo a las 6 de la tarde. Maciel Durán, CDN.